buonasera a tutti, non vedo niente, comunque siete numerosi mi pare. E, buonasera e benvenuti alla festa in piazza del 2016. Ho poco da dire questa sera perché voglio essere breve per dare la possibilità alla banda di esibirsi e a voi di andare a disfrutare di tutto questo stands che tenemos preparato. Yo particularmente quiero agradecer la municipalidad por una acción, un acto que ha hecho muy bello, que ha demostrado mucha sensibilidad de la parte del intendente, es decir, hemos vuelto a tener en esta Plaza Italia otra vez la lápide de los caídos de la Primera Guerra Mundial, de todos los caídos mendocinos que se fueron a Italia a luchar para la patria. Entonces yo os pido un aplauso para la municipalidad del intendente Suárez. Muchas gracias. Quiero hacer unos agradecimientos. Primero, a toda la gente que ha trabajado para poner en pie la organización. Entonces a Fidime, a su presidente Piero Pucciarelli y a todos y a cada una de las personas que han trabajado duro para que este año también se pueda realizar. Le puedo pedir otro aplauso, no me parece mucho, será el último. Otro agradecimiento para la banda que como cada año es presente con nosotros, somos unos amigos, ahora sobre todo con su director Cambria. Le agradezco mucho de estar acá a todos. Muchas gracias. Además, quiero decir una cosa. Este año tenemos tres huéspedes particulares. La Dante Alighieri, que se encuentra ahí y que ofrece un champán de la Casa Trapiche muy bueno. Y cuando uno se toma un vaso de ese vino, contribuye a la difusión de la cultura y de la lengua italiana, porque ese dinero va en obras de enseñanza. Entonces, otra persona que quiero agradecer es Attilio Spinello, que ha hecho una muestra sobre Roma, que son las mejores fotos de Roma que yo he visto en mi vida. Son muy lindas y hay que observarlas bien. Y, en fin, el Comites, que está dando en aquel gazebo y al frente con los jóvenes del Comites, está dando información sobre el próximo referéndum que va a tener lugar el 17 de abril. Todos los votantes italianos van a recibir a su casa un sobre con el que pueden expresar su voto por el tema del referéndum, que es este año la trivellazione de los pozos de petróleo en el mar Adriático, que se quiere impedir. Entonces, no tengo nada más que decir, os dejamos en presencia de la banda y os ruego que se diviertan y que este año también la pasen lindísimo. Hasta luego, hasta el año que viene.